Juan Ramírez, nací en Gobernador Costa, acá a 400 kilómetros. Terminé la secundaria, me fui a estudiar a Córdoba. En Córdoba estuve 4 años estudiando diseño, soy diseñador gráfico. Terminé diseño, me puse a trabajar unos 2 años más o menos. Y después, como la cosa estaba medio áspera, me pegué la vuelta. Y acá como que tenía mucho tiempo, cosa que allá no me pasaba. Entonces, por suerte, me quedaba mucho tiempo libre y siempre dibujé, siempre pinté, todo. Y como que me aboqué más, digamos, a cerrar un poco más la idea de decir, bueno, le voy a dedicar tiempo, porque es lo que me gusta. No sé si tiempo como, como un labor, ¿no? Pero sí, o sea, por lo menos tengo que hacer algo una vez al día. Porque si no, no tiene sentido, digamos, nada de lo que uno hace, digamos. Es como que sí o sí tengo que trabajar en esto todos los días. Así que ya lo agarré como un trabajo, por así decirlo, pero no una obligación como más o menos todos entienden de trabajo, ¿no? Sino como que, bueno, tengo que hacerlo. Es como comer. Así que todos los días estoy en esto. Cuando llegué acá fue distinto porque, qué sé yo, siempre me gustó sacar fotos, por ejemplo. Entonces me conseguí una cámara y iba a sacar fotos. Pero claro, implicaba tener una cámara, sacar fotos, implicaba invertir, no sé, 6.000, 7.000 pesos que no tenía. Pero iba a sacar buenas fotos y hacer un montón. Y como ya dibujaba, digo, bueno, consigo una cámara común, saco la foto y después voy a dibujo. Resultó que al final era más fácil sin salir con una cámara, salir directamente con una libreta o cualquier cosa, tomar apuntes y después volver y dibujar. Y después se volvió como más una costumbre el hecho de, bueno, ya preparar todo y salir específicamente a eso. Entonces me tomaba un día y salía los fines de semana y capaz que pasaba toda la tarde caminando por los barrios. Generalmente zona norte porque vivía en el 3 en aquel tiempo. Siempre viví en zona norte. Entonces siempre fue zona norte lo que dibujo generalmente. Ahora ya como que trato de abarcar un poco más, pero viste que entre el trabajo y todo lo demás mucho tiempo no te queda. Pero es como salir a dibujar es una buena experiencia, porque por lo menos no estás tanto tiempo encerrado y es más práctico. Cada cosa igual, cada cosa que empiezo siempre busco información, trato de componer las cosas, de buscarle la vuelta. No es que tampoco vengo y dibujo, a veces sí, a veces vengo y le mando nomás. Pero hay veces que sí, que trato de planear un poco las cosas, organizarlas. ¿Por qué lado empezar? Igual, como esto que puse en Radatili fue más o menos eso. En realidad la idea siempre estuvo porque, si vos te fijás, siempre dibujé así. Con acuarela y todo lo demás porque, como te decía, era más fácil salir con eso que salir, no podés salir con un óleo y ponerte a pintar, pues todo un tema. Entonces salir con una hoja, una libreta y un poco de acuarela era mucho más fácil. Entonces, ibas a cualquier lado y dibujabas, me iba a Costa y dibujaba, me iba de viaje, en vacaciones y dibujaba en todos lados. Entonces como era algo muy fácil de hacer. Creo que tengo todos los errores habidos por haber, cualquier acuarelista lo ve, lo mío, y seguro que va a decir, es imperfecto, ¿no? Pero no es algo que me preocupe. Por eso te digo, no tengo, como que no me impongo así técnicas, así de decir, tiene que ser así. Hago estudio de anatomía, estudio de todo, pero no es que tampoco sigo la regla básica de las cosas. Trato de que sea algo medio espontáneo. Trato de disfrutarlo mucho. Que al principio era como salir a dibujar, era como salir a tomar apuntes para después volver y hacer algo más grande en tu casa. Supuestamente era esa la idea. Al final, como soy muy inquieto y algo medio como que no tengo tampoco mucha constancia con las cosas,
agarré y digo, bueno, que se quede el cuaderno, algún día tal vez se me da por copiar del cuaderno algo más grande. Nunca pasó y quedaron los cuadernos y fui amontonando cuadernos. En el camino perdí un montón, entre mudanza y demás, perdí un montón de cuadernos, que vaya a saber dónde están. Pero bueno, eso es lo que está en Radatili, viene a ser una recopilación de todo lo que más o menos me dejé y que no se perdió. Pero en realidad son dibujos de, no sé, de tener 5 años, calculo yo, con seguridad. Que también, o sea, como te digo, técnicamente capaz que en esa época no era tanto como ahora, pero bueno. Una evolución, digamos, de la calle o de los dibujos que uno hace normalmente en la calle. En realidad eran paradas de colectivo y todo lo demás, porque uno andaba a pata todo el tiempo, así que era como andar con la libreta a mano. Yo creo que lo que más une eso es el hecho de que no tiene boceto, no tiene nada. Es como, bueno, salió como salió. Si está bien o mal, no sé, pero salió así. Es algo medio espontáneo, algo medio, muy rápido, algo que no estaba planeado. Hay cosas que no tienen, o sea, porque uno cuando empieza a hacer esto, vos siempre tenés como, no sé, tenés una forma de encuadrar, tenés una forma de acomodar las cosas, vos organizás lo que vas a pintar y todo lo demás, a veces. Esto no tiene nada de eso, o sea, todo eso era, bueno, estaba ahí y bueno, si me quedaba para un costado o para el otro el personaje, capaz que técnicamente no esté perfecto, pero bueno, era como salía. No es, en esto no es como ponerte límite porque si no sé dibujar o no sé hacer algo, qué sé yo. Es como, bueno, generalmente es no ponerte a hacerlo nomás. No es no poder hacerlo o que no te salga. Es simplemente el hecho de no ponerte a hacerlo. Y bueno, y se trata de una cosa así, es que, bueno, si te pones a hacerlo, se llega a donde quieras, o sea, no hay problema, o sea, no hay limitaciones en eso. Podés poner en la casa de un amigo, hay lugares que podés pedir prestado, o sea, vos tenés que organizarte con eso y más si querés mostrar las cosas. Por ahí entusiasmás a alguien que te ayude. Siempre está bueno exponer con gente. Por ahí ahora estar solo es como medio raro, porque la primera vez que me pasa el hecho de que las obras sean solamente algo muy individual, pero generalmente siempre es mucho mejor estar con gente, para mí, ¿no? No exponer solo, eso te ayuda un montón. Aparte aprendes de los demás, que eso es lo importante, ¿no? Está genial, es muy lindo lugar. Y aparte como que esos lugares nunca están de más, o sea, pueden haber 2 en cada cuadra si querés. O sea, en todos lados tendría que estar lleno de eso. Y más una cosa así que te puedan convocar. Y como te decía hoy, no es que decís, sí. No me considero el artista como para decir, tengo que ir ahí. ¿Cómo me costó llegar ahí? No, es simplemente ponerte y hacerlo. No es difícil. Entonces esos lugares te ayudan un montón. Por ende, o sea, ahí vas a buscar información. Si culturalmente te interesa, ahí es donde sacás todo. Así que sí, es genial. Tendría que haber más.